Pues en Medellín fue capturado quien para la Fiscalía y la DIJÍN es uno de los delincuentes más buscados de la región. Hernán Muñoz, ¿de quién se trata? Volvemos con usted. Marixa, se trata de alias Chicho, también conocido como Mauricio Zapata. Era uno de los hombres más buscados de la ciudad. En esta operación rigurosa que adelantaron las autoridades, pues lograron determinar que se encontraba escondido en un lujoso apartamento del barrio El Poblado, donde ingresó en el baúl de un vehículo que era conducido por su esposa. Pagó una condena de 6 años. El año pasado también fue capturado, pero finalmente, después de varios trámites judiciales, fue dejado en libertad. Con 22 años en el mundo criminal, alias Chicho se había convertido en el cabecilla de la organización La Terraza, el grupo armado en su momento de hombres como Pablo Escobar y Carlos Castaño. Es un delincuente que se sabe que tiene nexos familiares con los orígenes propios de la banda de La Terraza en la época de Pablo Escobar. Fue sorprendido en un lujoso apartamento en la comuna 14 de Medellín, a donde había ingresado en el baúl de un vehículo conducido por su esposa. Antes que llegara el día, su vivienda fue allanada. Sobre los resultados y lo que esto significa, no solo para la ciudad, sino también para otras ciudades de Colombia donde estas estructuras han pretendido tener también control territorial y que han hecho daño en muchas de estas zonas. Ya había cumplido una condena de 6 años de prisión. Al salir de la cárcel, fue víctima de un atentado ordenado al parecer por alias Trelles en una disputa al interior del grupo delincuencial. Se tienen aproximadamente 18 investigaciones por homicidio como determinador para esta persona. A los homicidios y el concierto para delinquir, la fiscalía también le imputará los delitos de extorsión, venta de estupefacientes, secuestro y desplazamiento.